Tengo que primero arreglar esto de que ella cantaba o no cantaba en una obra. Después, muchas veces me minimizaron y yo recuerdo que cuando pasaron mi videoclip en el programa de Lucho Avilés, que Maritza era secretaria, yo ya iba por mi tercer disco. O sea que eso también lo voy a hablar. Uh-huh. Y después, pero era furor, amor. Furor. Con respecto a Rodrigo, bueno, les doy para después me inviten al piso. Dale. Después con respecto a Rodrigo. Rodrigo es de Maritza, no es mío. Nunca dije que Rodrigo era mío. Pero vos, pero saliste sí fui con novia de Rodrigo, no tengo fotos. Nada, no de tengo eso nos fotos reímos, yo en mi reímos. Casa con Rodrigo, pero sí hay fotos. Nos reímos una fotos. Vez porque te vimos con una foto con acá. El muñeco de Rodrigo del corralón. Claro. Sí. Y aparte me encantó verlo en la puerta del corralón, sí, porque aparte a Guillermo, a ver, para que se ríen un rato más, Guillermo me dio de comer a mí cuando no tenía ni qué comer acá, que vine, cuando vine se me terminaba la guita para ir a los hoteles y Guillermo me decía, gata, mi casa es tu casa. Entonces yo sentí que le hacía promoción al corralón y estaba Rodrigo ahí y me pareció hermosa la foto. No, claro. No sé cuál es el drama. ¿Maritza? Y la foto. No, nada, ¿qué puedo decir? Yo no soy dueña de nada, tengo una vida... Tengo un pasado. Pero estabas enojada. Que con lo avala. Bueno, de... sí, porque al otro día vi un vivo que hizo o unas historias que hiciste diciendo esta pelotuda. Yo no me cuelgo de nadie, no te necesito, gata, nunca te necesité. Y cuando vos estabas en el tercer long play, disco, CD o lo que fuere, yo ya era una figura sumamente importante. Para Warner Music, sí. Y no era una secretaria de Lucho Avilés. Era el programa pionero de Chimentos. No, no me importa. Vos me ninguneaste. Bueno, nos vemos en el piso entonces. ¿Cuándo te traté de cucaracha como vos me trataste de cucaracha a mí? Pelotuda, cucaracha. Jamás te falté el respeto porque soy una señora bien educada. Y es más, de hace un tiempo ahora que ya pasó todo lo de la cucaracha, hace 20 y pico de años. No, no, lo estuviste diciendo hace poco. Una pavada lo estuviste eso. Diciendo, no es una pavada. No. Muy desagradable de tu parte. No. Lo volví a decir porque vos dijiste cosas de mí muy desagradables. ¿Qué dije? Y después de 20 años ¿qué no dije? Tengo ganas de escucharte. O sea. ¿Qué dije? A ver, dijo, quiero ver algún archivo. Cuando hablemos de nuevo, no. Si algo tengo, que sostengo cualquier archivo, porque no miento. Si dije algo, me acordaría. Es que te me han dicho cosas de mí. Siempre decís cosas de mí. Cosas de siempre. Vos. Es más, yo les escribo. Y hasta hace un tiempo te escribí en Yurama y te ponía qué lindo, qué buena onda. No, eso no me llegó nunca porque la verdad... No borro los mensajes yo. La verdad es que yo me gustaría verlo porque yo no borro nada tampoco, pero tampoco leo porque son demasiados los mensajes que llegan y la verdad que tengo una persona que se encarga. Yo sí leo los mensajes de mis seguidores. No lo puedo ver. Ay, yo sí veo todo, yo sí te... Por yo ahí no puedo. Tengo un tiempito y se los doy, ¿viste? A la noche. Yo no puedo. Te dedico un tiempito mínimo. El tuyo nunca lo vi. Y soy sincera. Si no te diría, sí, sí vi tu mensaje. Te puse no, muchas no veces me gusta. Bueno, eso no lo vi. Bueno, fíjate, gata. Hace un año atrás más o menos. Estás re enojada, Marisa. No, bueno, en cuando absoluto. Cuando vas al piso hablamos porque si no, no. No estoy enojada, pero ¿por qué pensás estás que estoy enojada? Lo que digo es que yo nunca mira, te destraté, si yo nunca dije esta pelotuda, ni nunca dije cucaracha y todas las cosas ay, horribles que Maritza. Dijiste de mi persona. Sí, Maritza, porque soy realmente nada, una persona vos, que piensa mucho antes de ofender a alguien, porque no me gusta arrepentirme y eso no siempre lo digo memoria, en este programa. La obra de programa. Teatro que dijiste es... A ver. No me dejas hablar, bueno, listo. ¿Habla? En la obra de teatro de Jorge Corona, del invierno, sí. Que vos dijiste que no viniste a ocupar el lugar de nadie, sí, viniste ¿no? a ocupar el lugar de María Eugenia Ritoque. No, disculpame, era una obra de... nueva la que a yo incorporé, me incorporé, no, mi amor. Sí, mi amor, la sumo a María Eugenia, que vaya y lo desmienta. No. Era y un espectáculo después, nuevo que yo... La que bailaba espléndida, no, eras no. vos. Sos una mentirosa. Bueno, voy al piso. Voy al no, piso. Pará. No, vos tenés sí, muchas ganas de venir a LAM, que no, me parece ahora. Que me parece genial. Me pero encanta yo, LAM. Cuando miro, comenzó me encanta ese LAM. Espectáculo, a Córdoba le encanta LAM. Era un espectáculo nuevo. No, no, yo no reemplacé nunca a nadie. No ¿okay? era un espectáculo nuevo, era el era viaje del humor. La señora Ritó se fue de vacaciones. Maritza ocupó el lugar de María Eugenia Ritó. La gata cantaba, Maritza no cantaba, pero Maritza, como no se aguantó los aplausos de la gata, ay, porque era el tema del verano. Incomprobable, entonces, este amarracho, amor. No te olvidaste, yo tengo memoria. Pero por favor. Los aplausos. Ay, les cuento algo más. Sí. La llevó a Adabel Guerrero, pobrecita, que a Adabel Guerrero en esa época le llevaba la valija. ¿A quién? Y después Adabel, pum, la, por arriba, porque también esclavizó. Baila como una diosa. Así
Así mi amor, nada. Jamás me llevó la valija a nadie. Mi jamás amor, necesité séquito. Te mando un beso. Yo soy una mina que se tiene que barrer barro. Cállate. Soy sumamente Marisa, responsable, si profesional yo, y me hago mina. Cargo de vos todo. Y nunca me necesité séquito. No me peino. Hasta las uñas esculpidas me echo. Vos memoriosa, yo te pido disculpas, vos me pedís disculpas. Vos memoriosa y yo, está todo bien, pero no mientas. Y no digas que viniste como a un... No, viniste a un equipo que ya estaba armado. Se bajó la primera vedette, que fue María Eugenia Ritó. Ay, Dios. Y llegaste vos y ocupaste su lugar. Pero bailás como una reina, eso lo digo siempre. Y te aplaudía mucho más a claro, vos. Claro, como era algo que ya venía armado, tuvimos que ensayar y recontra reensayar porque era algo que ya venía armado. Se ensayó todo de cero. Pero si bailaste lo de, un tema de Ben John, que la rompiste. No. Marisa, sí, pero es yo no estoy hablando. No es, no o sea, sos vos la que sacás no sé. Cosas que digo, pero esto de dónde... Esta memoria, no, ¿verdad? No, porque te escuché el otro día. No, porque te escuché los otros días, porque lo vi, me puse a ver los donde me sacaban el cuero y escuché que vos decías que yo estaba como enojada porque vos cantabas, no, vos no cantabas, la cantante de la obra era la gata, con la canción de la pero gata. Noelia, a ver, vos, como viste que la ¿quién miente, la gata o la cachaca? ¿Quién miente? No sé qué la cachaca, no me acuerdo si canté la cachaca no o no canté la cachaca. ¿Pero estás mintiendo vos tantas obras o en mi vida que no puedo reparar tanto en una obra? Porque tengo 35 años de obra. ¿Qué sé yo si cantaba o no cantaba la cachaca? Y yo tengo 33 años de trayectoria. Pero está muy bien, gata, yo no voy a pelear con vos por la trayectoria. Mi amor, cada uno sabrá lo que hizo. Y cada una sabrá la trayectoria que tiene y el éxito que tiene y la carrera que tuvo, porque bueno, te reitero, por eso... el archivo no miente, el archivo no engaña. Perfecto. El archivo nos delata, más que nada. Te voy a decir que la gata no existe. No, no digo bueno, eso, ¿no? Pásenme la notita donde vos decís eso y yo te contesto. La gata es muy canta, talentosa. Marisa, ¿te gusta? Y jamás dije que no es lo que fueras. Yo conozco una sola canción de Marisa. Pero que me diga. ¿Una sola canción? Pero con esa canción Marisa, la cachaca. ¿Sabés todo lo que logré, amor? Sí, a ver. Está llena de dólares. ¿Vos sabés con todo lo que logré? Con esa canción y con un par de ayuditas también, Marisa. Marisa, nos conocemos todos. ¿Cómo? A ver, ¿cómo que dijiste que no te escuché? Marisa. ¿Qué dijiste que no te escuché? Como muy allá, Marisa. ¿Ayudita Marisa, de quién, mi amor? ¿De algún tipo? Popu, jamás Marisa, en la putísima vida sábado, recibí Marisa. Ayuda de un tipo. Y salí con grandes magnates y jamás me dieron ni 100 no, dólares, no, ¿ok? Todo no, lo que tengo lo tengo de laburo, trabajo y esfuerzo. Porque si yo hubiese utilizado la guita con los ex, que han sido millonarios, estaría en Europa y no sufriendo y padeciendo todas las cosas de este país. Y sin embargo, la remo día a día, mi amor. Me levanto a 5:30 a.m. y me rompo el tujes, ¿ok? Bueno, mi amor, ¿okay? Yo también me levanto a las 5:30 a.m. Y todo de la mañana, con la frente bien en alto. Voy, jamás me mantuvo nadie. Soy mamá. Mi vida. Nadie te dijo nada. La que decís sos vos y la que vos me minimizaste fuiste vos. No, y vos te olvidaste estás dando a entender obra, boludeces. Y te olvidaste de tantas cosas. Vos estás dando yo te voy a entender boludeces. Con la cucaracha, lo demás. Con ayudita de nadie, mi amor. Todo lo tengo bien ganado con mi esfuerzo, mi sacrificio y mi talento. Marisa, háblalo con Moria, mejora ese tema, no con. Amigo, anda a hablarlo con Moria. ¿Cómo, ¿qué cómo? Tiene que ver Moria? ¿Por qué cayó la guarda acá? No sé, porque yo te vi hoy día en un PNT que decías que Moria no sé qué y no voy a decir la palabra porque es muy una mala palabra, no la digo. No, no. ¿Qué le pasa a esta chica? Yo te vi hablando de Moria. Yo te vi una cosa, Moria, es no muy desagradable todo lo que decís. Sí. Es muy desagradable. Cuando me trató bueno, de petera, ¿te claro, acordás? Es que después resultó que no me había que me tratado de petera. A mí, y yo no te había hecho nada. ¿Qué? Pero me remil maltrataste, Marisa, por jamás favor. Jamás en la vida te maltraté. En ese programa me han tratado como si fuera una mierda. Pero a esta chica, ¿qué le pasa? Vos diste pero entender. ¿Por qué no vemos archivos, vamos, gata? A... ¿Por qué no vemos los archivos? A ver, ¿quién maltrató sí. a quién? ¿Vos te pensás que claro, yo necesito colgarme de vos o maltratarte dale, sí para ser quién soy? Me minimizaron un poco, bastante. Jamás bueno, te minimicé. Siguen matándome y listo. Jamás te minimicé. Que quieras sí ser víctima es otro tema en mi vida, pero yo jamás te minimicé. No, no, víctima jamás no. Reparé en vos. Pasen compartí el videito donde un vos espectáculo decís... con vos, nada más. ¿Qué dijo? A ver... Pero si me tenía que ir a cambiar el pasillo, Marisa, porque no aguantabas que nos amontonemos en, el, en los camarines de gira por todo el país. Terminaba arriba de una toalla en el pasillo. Marisa, pero no te por favor, hagas la víctima. Piso, mira, no te hagas la víctima porque el productor falleció. ¿Qué víctima? De esa obra. No te hagas la víctima. ¿Cuándo? El que yo jamás en la vida falleció a nadie hasta, de ningún antes lado. Antes que fallezca habló conmigo. La novia me llamó para decirme cuánto me quería el productor. ¿Quién yo, mi amor, ¿de te quién quiero. Cachaca, no entiendo de qué habla. Que la novia del productor la llamó para decirle cuánto la quería el productor. Después les cuento. La novia del productor en ese momento sabemos quién era. ¿Quién era? ¿Quién era? Adela Guerrero. ¿Ah, sí? Sí. Claro. ¿Se acuerdan que tuvo el quilombo con él? No, no, no. Cuando Marcelo Durán, perdón. Si me dejan, y Marcelo, Marcelo Durán, Durán era la falleció, novia. Que fue hace poco. ¿Qué? No, 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 él tenía una novia ahora, hace ah, poco. Ah, la última y novia. Falleció,
La novia me contestó porque yo le preguntaba siempre cómo estaba, porque sí era mi amigo. Y ella me dijo que Marcelo le hablaba mucho de mí, que gracias, todo no era, no, no. Adabel Guerrero fue novia de Marcelo Durán hace mil años, ya se casó Adabel Guerrero. Aragata, no. Marixa te mandaba a cambiar el pasillo. ¿Qué? Y te cambiabas arriba una toalla, como dijiste recién. No, jamás. No, 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 Marixa no me mandaba. Ah, yo jamás. Me iba sola porque siempre había un problema con el camarín cuando había un solo camarín. Entonces yo, para que ella sea feliz, me iba a cambiar a otro lado. No soy mala mina, no soy mala compañera, me importa un carajo el camarín. Me cambio en cualquier lado. Pero sí quiero que me traten bien porque me han tratado mal. Cuando y algo más que dijiste. Volvemos de nuevo, sí. Y lo hablamos. Algo, ¿qué? Más que dijiste. Vos le, sí, tiraste a Marixa recién la ayudita de muchos hombres. Sí. ¿Qué quisiste decir? Ah, bueno, es lo que decía la gente. Sus propios compañeros lo decían, no yo. ¿Quiénes, amor? ¿Quiénes? No sé. Da nombres. A mí sí me decís. Ahí decía sus que propios voy a compañeros Santa me decís. Fe, Marixa, en esa época. Pepito, capaz que miento, Manuelita, la gente, Pedrita. No. Decime nombres. Quiero nombres, verdades, boludeces, mentiras. No. No. Quiero verdades, no. Nombres. No, porque no tal te, persona no te me dije dijo nada, esto yo lo vos, porque no hay vos. Pruebas, porque nadie puede decir nada de mí, gordana. Nadie, nadie. Ni vos tampoco. Bueno, entonces mejor. Mejor. Me gusta más. Perdón, mejor. Me parece que tenemos que ratificar mejor. Todo lo que dijimos. La verdad ella, que yo no, sí, quería pelearme, menos con una mujer, con ninguna mujer, pero me atacaron tanto ahí. ¿Pero quién la atacó? La gente sí me escribe y me lo dice. Qué mal. Que me tuve que poner a mirar los programas antes de ayer para ver qué habían dicho de mí. Vístima, y vístima, vuelvo a decir, vístima. Con Nazarena trabajé y a pesar de que me bajaron de esa obra porque, entre comillas, según no me sabía la letra, en Flor de Pito, lo habían hecho esa obra. ¡Célebre! Florencia, ¡un clásico! ¡Un clásico de Shakespeare! Un clásico de Gerardo Sofovich. Flor de Pito. Aclaremos que Flor de Pito... No, a mí no me da risa. De verdad que no me da risa. A mí sí, nada. Querida. ¿Qué me importa? A mí sí. Soy tan Flor buena de Pito. Compañera que fui a ver la obra después. Flor de Pito era porque era la historia de un referí. Prensa, sí, claro. Sí, sí, claro. Era por eso. Sí. No fue referí Cornu se llamaba. ¿Sabés que estás muy enojada, hermosa? Ay, sí. Estás muy enojada. Ay, hermosa. Ay, pero demasiado enojada. Preciosa. Nazarena, te de verdad. No, no estoy enojada, Nazarena. Sí, 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 estás peleadora. Ángel arrancó pidiéndote disculpas. Nunca en la vida pedí disculpas. A vos, de verdad, y no, es como que no te entra una bala. No, es como no, que tenés, no, pero estudiado, Ángel, lo que querés librito, decir. Te lo agradezco, así no tengo que tocar ningún tema con vos, a tu disculpa. Ah, perfecto. Son bienvenidas. Está todo son bien. Mi amiga, entonces. Está todo bien. El problema son Nazarena y Cachaca. Voy al piso y lo chavamos. ¿Pero quién te mató, Noelia? ¿Quién te dijo que nada? ¿Qué le gusta? Le gusta ser víctima. Claro. Acá estaba leyendo. Escuchame, no, Gata. No, soy víctima, mi amor. Soy, sí, una laburante igual que vos. No, soy, pero vos siempre a mí me ninguneaste. Te dijiste un montón, bueno, de cosas, si no, obviamente, gusta, que chupa un huevo todo lo que no, pero igual decir que hubo ayuditas de hombres. Muy desagradable. Realmente. Y en realidad es un chiquichín. Yo te digo una cosa. Que se decía, vos no puedes decir. Da una. Yo te digo una cosa. Uno a veces, cuando habla y dice cosas, habla más de uno que del otro. Obvio. Por eso yo, cuando hablo, hablo con mucho respeto. Ay, bueno, entonces habla de vos, no hables más de mí. Hablo con mucha educación. Yo te canto la canción y terminamos contentos. A vos jamás dije que te mantuvo nadie, jamás te dije cucaracha, jamás te dije pelotuda. Vos me has dicho hasta que salí con gente de la 12. Yo te digo algo de todo lo poquito que vos me dijiste. ¿Eh? ¿Cómo? Que te dice algo yo de todo lo poquito. Yo te devuelvo con lo mismo que vos me dijiste. No, es que jamás te lo dije, que yo no existía, gordita. Jamás me dijeron te lo dije, tantas cosas porque en ese soy muy educada. Soy muy, muy educada. Muy educada. Y como no me gusta arrepentirme, bueno, ni tener que pedir perdón, lo que hago es hablar con propiedad, con lógica, pensando, para después no tener que arrepentirme. Bueno. Por eso pienso demasiado. A mí lo que me arruina, bueno, es que pienso que demasiado a escribir antes gente, de hablar. Viste, pero que vos vivan las redes ahora. Me has dicho barbaridades muy desagradables. Acordate cuando decías que salía, bueno, con un chico de la 12, que yo te dije, yo soy ¿de la gente 12? Conocida de la 12. Los conozco, sí. Ella dijo como que era algo malo que anduviese con una persona de la 12. ¿Vos andabas con la 12? No, no, no anduve con nadie de la 12, jamás. Y si hubiese andado, me hago cargo, como he hecho cargo de toda la vida. Pero yo, es, la verdad, es gente que tengo una buena relación. Yo soy del pueblo, que mi amor. Que tengo una buena relación porque soy mi amor, eso lo decís vos. ¿Cómo? Yo eso también soy del pueblo. Vos sos cordobesa, muy conocida. Y yo soy pero una yo no mina. Vivo de nadie, ¿está claro? Oh. Te mando un beso. Y yo tampoco, no jamás fui gato, amor. Dale, empezá a revolver que yo revuelvo y te digo la verdad que si revuelvo jamás fue tengo gato, tanto para acordarme. Gata. Me encantaría que te acuerdes, pero no, con pruebas, porque yo soy sos la gata, reina pero de las mi boludeces. Canción.
Me encantaría que te acuerdes con pruebas. Y vos sos la reina de las pelotudes, me hartaste, chao. Está bien, cucarachita. A mí con pruebas y con archivo, porque si algo tengo que me avala todo el archivo de 30 y pico de años en mi vida. Te mando un beso, sé exitosa, explotala, reventala, porque creo que no canta ninguno, vos cantás. Si vamos al bar, me imagino lo que va a hacer el bar. Y tu coach, no sé si es una persona que quiero mucho, tu coach. ¿Quién es el coach? Me interesaba el tema. ¿Quién es? Que me mandó un mensajito y me dijo, no te enojes conmigo, que soy el coach de la gata. Y digo, no, porque yo no me... Ah, magnífico. Si algo que tengo es muy claro lo que quiero en mi vida, lo que hago y cómo me comporto con el otro. Nos veamos en un café. ¿Cómo? Nos veamos en un café. ¿Querés un café? Nos veamos en un café, tomemos un té, charlamos. Yo no tengo ningún problema. Te pido disculpas, Noelia. ¿Puedo ir? Pero parece que el problema tiene. No tengo nada de que arrepentir ni jamás, pero un problema es, discúlpame. Ni jamás dije barbaridad. Vamos a Don Benito. Claro, que venga. Vamos a Don Benito. Dale. Escúchame. Mira, ¿sabés lo que dijo una vez? Lo único que hablé de vos con Rodrigo fue una vez en un evento en Córdoba. ¿Qué dijo Rodrigo? Dijiste que en Córdoba decían cosas de mí. Hermoso. Y yo le dije, mira, ¿quién es esa chica? Me dice, ay, no, es la gata Noelia, parece una rodesia. Pero estabas divina. O sea, no, pero te lo digo con onda. Tenías un vestido. Tenías un vestido. La rodesia, Noelia. Tipo cobre. Sí, sí, impresionante. Me pareció una rodesia de $2 millones. Yo no me acuerdo haberlo visto Marix. Tenía un vestido espectacular, tiene un lomazo. O sea, no está escuchando. No está escuchando. Cuadrada. Yo nunca me la reí así a una mujer. Claro, en serio les estoy diciendo. Rectángulo. No, él dijo rodesia por lo dorado. Por lo dorado. Flor de lomazo. Pero Marisa, si te hubiese querido cagar y te hubiese querido gorrear, te hubiese gorreado. Porque Rodrigo me sigue de que tengo 15 años. Por el mundo me siguió, mi amor. Pero bueno, te felicito. Cualquiera, mi amor. Te felicito. Te mando un beso. Mucho archivo también soy buena mina. Tengo mucho archivo. Uy, sí, guardate todo el archivo. Yo lo llevo acá en el corazón y por acá abajo también, ¿viste? Para que te quedes contento. Te felicito, pero me encanta que invite a la perla. Es que yo no soy ordinaria, yo soy una dama. La rodesia es hermosa. Me hiciste la noche. Todo lo mejor, en serio, todo lo mejor. Y la verdad, te deseo que te vayas genial. Janina está impactada después de escuchar todo. Gata, te amo. Quiero que vengas a tomar un vino conmigo. No seas falsa, vos. No seas falsa. No seas falsa. No. Qué feo que mujeres no estemos peleando en la casa. Pero sos vos. Sos vos, gata. No, no, no. Que la sorora. Pará, ahora se hace la sorora. ¿Sabés qué es lo peor? Que te estoy teniendo cariño. Eso es lo peor. Y pasé. ¿Se está cayendo bien? Estoy teniendo cariño. No, otra preguntita. Yo voy a querer a todo el mundo, como siempre. Tengo una pregunta acá en el cuestionario para vos. No, ustedes...